that killing those guys is funny? I do, and I'm tired to pretending it's not. Comedy is subjective, Murray. Isn't that what they say? All of you, the system that knows so much, you decide what's right or wrong. The same way you decide what's a fanat or not. They couldn't carry a tune to save their lives. Oh, why is everybody so upset about these guys? If it was me dying on the sidewalk, you walk right over me. I pass you every day and you don't notice me. But these guys, what? Because Thomas Wayne went and cried about them on TV? Everybody just yells and screams at each other. Nobody's civil anymore. Nobody thinks what it's like to be the another guy. You think men like Thomas Wayne ever think what it's like to be someone like me? To be somebody but themselves? They don't. And I'll tell you this, not everyone is awful. You are awful, Murray. Me? I'm awful? Playing my video, inviting me on this show. You just want to make fun of me. You are just like the rest of them. I know. How about another joke, Murray? No, I think we've had enough of your jokes. What do you get when you crush a mentally ill loner with a society that abandons him and treats him like a trash? I tell you what you get. You get that you fucking deserve. Hi, fellas. So glad to be here. It's been a long time ago since I uploaded a video in this channel. But that's it, I'm back. Bueno, entonces vamos a iniciar la clase de una vez. Unas pequeñas aclaraciones. Esto es una clase para los que ya tengan un inglés más o menos avanzadito. Un B1 podría ser. De A1, 2, 3 hacia atrás. Y recomiendo que vean mis otros videos. Entonces arranquemos sin más. ¿Qué necesitamos para aprender inglés a pasos agigantados? Viendo películas. Sencillamente disfrutar. Porque aprender otro idioma es el aburrido arte de la repetición, pero si lo repetimos con cosas que nos gustan, pues va a ser más chévere y menos tedioso. Entonces en este caso vamos a ver la película Joker, una de mis favoritas. He amado y han sido una de las últimas, ¿no? Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que, primer paso, para aprender a pasos agigantados con esto, como les decía, primero, saber el significado de lo que vemos, de los diálogos en las películas, en las conversaciones, saber lo que dicen, obviamente el significado. Luego, escucharlo, saber cómo lo pronuncian y nosotros identificarlos. Y siguiente paso, asimismo nosotros pronunciarlos. Al nosotros pronunciar correctamente un diálogo, unas palabras, ayuda muchísimo a que los identifiquemos porque el listening es una de las grandes pesadillas y una de las cosas más difíciles. Pero así lo lograremos. Y finalmente, escribirlo es la mejor forma de comunicarse siempre y es en inglés. Y es saber lo que se dice, saber cómo se dice y claro, escribirlo. Entonces, sin más, yo cogí toda la película, todos los diálogos de la película, la vi cientos de veces. Y cogí unos diálogos y unas frases muy importantes. Lo que vieron anteriormente pues era más que todo como la interpretación, lo que vieron al principio, pero eso es al final. Primero vamos a saber el significado de algunas palabras que consideré importantes y también un poco difíciles de traducir en todos los diálogos de la película. Es decir, cogí todos los diálogos de la película y seleccioné algunas frases que aquí les voy a presentar. Y van a ver que al final de este video van a salir ya con un poco de cosas que se necesitarían, yo creo que meses en un curso normal de inglés. Entonces, sin más, arranquemos. Primer paso, como les dije, saber qué es lo que están diciendo. Entonces vamos a arrancar con esta primera frase, aquí en el traductor. Entonces, dice, es el día 18 de Garbage Strike, de la huelga de basura, con 10,000 huelga, ataque, toneladas, garbage, de nueva basura, piling, ya saben, acumuladas, the nicest, son como las secciones más bonitas, lo más bonito,
Y está muy importante que yo no tenía ni idea de lo que significa, pero es muy interesante, slums, que significa barrios marginales. Entonces, traduzcamos. Ese es el día 18 de la huelga de basura, con 10.000 toneladas de basura acumuladas todos los días. Incluso las secciones más bonitas de la ciudad parecen barrios marginales. Eso es, aparece justo cuando arranca la película, el narrador de las noticias en la radio cuando arranca la película. ¿Listo? Muy presente, recuerden, strike, huelga o ataque, tons, toneladas, nicest, los más bonitos, y slums, barrios marginales. Vamos con la siguiente. Entonces dice, en otras noticias, la industria de la construcción y los propietarios expresaron hoy su preocupación por el último aumento en los precios de combustible para calefacción. ¿Listo? Entonces analicemos. In other news, ok, the building industry, esta palabra es poco conocida. Landlords. Landlords. Landlords significa propietarios. Expresaron sus quejas, preocupación, concern. En las últimas, increase, normal. Heating of oil prices significa combustible, precios, calefacción. Heating oil prices. ¿Listo? De nuevo. Landlords, propietarios. Concern, preocupación. Heating, calefacción, calentamiento. Oil prices. Combustible, precios. Vamos con la siguiente. Esa también fue parte del narrador. Y un narrador. Esto sí ya es parte de los diálogos como tal de la película. Cuando el Joker Arthur le pregunta a ella que por qué la gente, que si es solo el que está loco, o la gente es la que está loca afuera, porque en los años 80 New York City, es decir, Gotham City, es un total desastre. Entonces, struggling. Pues luchando, entonces traduzcamos, buscando trabajo. Estos son tiempos difíciles y usted ha estado al día con su diario, entonces struggling, tough times, duros, como que apretados, duros, difíciles. How about you? And keeping up, importante, un phrasal verb. Han estado al día, estar al día. Keeping up with journal es un diario. ¿Listo? Están luchando, buscando trabajo. Estos son tiempos difíciles y usted ha estado al día con su diario. Entonces, de nuevo, struggling, luchando, tough times, tiempos duros, keeping up, al día, manteniéndose al día, journal, diario. Vamos con la siguiente. Y traduce, y finalmente esta noche, justo cuando pensabas que no podía empeorar, las autoridades dicen que la ciudad está sitiada por decenas de ratas. ¿Ok? Entonces, ¿qué palabras aquí vemos complicadas? Couldn't get any worse. No se pudo poner peor. Authorities saying the city is under. Esta berraca palabra. Siege. Siege. Siege se traduce como sitiada, pero es en español casi no lo usamos. Siege se puede decir como acorralada, como cercada, como. Y ahí la misma frase lo dice: cercada por decenas de ratas. Scores, decenas. Importante también esa palabra. Esta hace parte cuando habla Robert De Niro en una de las fantasías de Arthur, que ama el programa de Murray y se imagina que lo conoce y ve en él como una figura paterna. Entonces esta es la parte donde él le dice, ¿ves todo esto? Las luces, el espectáculo, la audiencia, todo eso, lo dejaría todo en un abrir y cerrar de ojos por tener un hijo como tú. Entonces aquí qué palabra importante y que tenemos que saber el significado.
The lights, the show, the audience, all the stuff. Supongo que ya saben qué significa stuff. I will give it all up in a heartbeat. Importante esta palabra. Heartbeat es en un abrir y cerrar de ojos, como lo decimos en términos coloquiales aquí en donde hablamos español. En un abrir y cerrar de ojos. In a heartbeat. Ok. Vamos con la siguiente. Siguiente pequeño diálogo. Entonces, ¿qué traduce? Me enteré de la paliza que recibiste, malditos salvajes o putos salvajes. Son solo un puñado, un grupo de niños. Debía haberlos dejado solos. No, te quitarán todo si haces eso. Toda la loca mierda que hay afuera. Entonces, esto es importante. The big down, la paliza. The big down. Importante. Fucking savages, salvajes. Normal. Bunch, esto se usa mucho. A bunch of incompetents. Cuando me dicen a mí en el call center. Cuando los clientes bravos nos dicen que somos un puñado, un grupo de incompetentes. A bunch, entonces en este caso, a bunch of kids. Solo son un puñado de niños. Bunch. Vamos con la siguiente. Hace parte de ese mismo diálogo cuando empieza la película y este payaso gordo que es mala leche le da un arma a alguien que tiene problemas mentales, lo cual fue tremenda irresponsabilidad. Entonces cuando le entrega el arma, Arthur le dice que se supone que no debe tener un arma. Él dice, don't sweat it. Significa como sudor y eso, pero diciéndolo de esa forma, sweat. Don't sweat it, significa como no te preocupes, no, sinónimo de don't worry podría ser. Don't sweat it, Art. No es que sea arte, solo es una forma de decirle a Arthur, sino le dicen Art, que significa arte, pero Art es Arthur, ¿ok? No one has to know, you can pay me back some other time. Ah, ok, importante. Some other time. Podría decirse que es en otro momento. Puedes pagarme en otro momento. Es importante esta frase. Pay me back some other time. Puedes pagarme en otro momento. Tú sabes que eres mi chico. Entonces, se supone que no debe tener un arma. I'm not supposed to have a gun. Don't swear it. Don't swear it. No te preocupes. Esto es la frase complicada y que hay que aprender. Importante. Seguimos, ya casi acabamos, vamos más de la mitad, tranquilos, que apenas empezamos con el paso 1. Happiness is not a riddle, perdón, la traducción dice, la felicidad no es un acertijo cuando escucho ese gran violín bajo. Eso es una parte de una canción que le estaba oyendo en la televisión y que tradujeron, pero no tuve, o sea, no tenía idea qué significaba riddle y tampoco fiddle. Y las dos riman. Fiddle. Porque es una canción. Entonces, ¿qué significa? Happiness is not a riddle. O sea, la felicidad no es un acertijo. Entonces, riddle, acertijo. Palabra de avanzada. Y cuando escucho ese gran violín bajo, es como un contrabajo. Bass es bajo, entonces es grande. Big bass. Fiddle. Es un violín. Fiddle. Entonces, importante, es un instrumento musical muy típico del cual ya sabemos cómo se escribe y cómo se pronuncia. Fiddle. Fiddle. ¿Listo? Entonces, riddle, acertijo, fiddle, violín. Para que no se les olvide. Vamos con la siguiente. Dice la traducción, ahora parece haber una oleada de sentimientos contra los ricos en la ciudad. Es casi como si nuestros residentes menos afortunados se pusieran del lado del asesino. Entonces pasa el tema de que Arthur mata a esos otros tres malaleches del Wall Street, empleados de las grandes empresas de Wayne. Entonces se arma una revuelta y comienza entonces a volverse loca la gente por la desigualdad tan bárbara que hay en esa ciudad. Como lo suelen haber en las ciudades capitalistas, desastre, donde hay unos pocos ricos que acumulan demasiada riqueza y la gran mayoría son gente que vive en la miseria.
Esta palabra es complicada y hay que saber la traducción. Groundswell. Groundswell. Una oleada. Una oleada. Importante frase para que aprendamos. Anti-rage, sentiment in the city. Creo que ya sabrán es fácil saber el significado de las demás palabras. La más complicada en este caso es groundswell, ¿ok? Entonces vamos con la siguiente. No se les olvide, groundswell. Oleada. Esta es cortica. Fácil de pronunciar, pero pues toca usarla con cuidado porque stroke. Yeah, the doctor said she had a stroke. Entonces, stroke. Stroke significa muchas cosas. Significa como sustantivo, carrera, golpe, estilo, caricia, un poco donde como verbo acariciar, frotar. Pero dicho de esta forma, es un derrame cerebral. A mí me sorprendió bastante porque yo pensé al principio que stroke, ella tuvo como un ataque, algo así, un golpe, algo así, pero dicho de esta forma, ella tuvo un derrame cerebral. Stroke, derrame cerebral, ¿ok? Vamos con la siguiente. Entonces, aquí está una larguita. Esta es una frase de cuando entrevistan a Thomas Wayne, el papá del futuro Batman. Y pues como saben, en esta película él no es un hombre como tan honorable como lo suelen poner en las demás películas. Aquí sencillamente es un rico, de esos típicos ricos que se meten en la política para hacer más riqueza, tipo corrupto. Entonces bueno, diré que salgo con esta gente y estoy aquí para ayudarla. Aquí me gustó esta poverty, no vayan a pensar que significa pubertad, no, poverty es pobreza. Y bueno, vamos con la siguiente, ya estamos a punto de acabar. Esta es cortica pero de avanzada, una frase bien complicada. La traducción dice, fue declarada culpable de poner en peligro el bienestar de su propia hija, en este caso su propio hijo. Ahí es cuando él lee el archivo y se da cuenta del pasado oscuro y enfermo de su madre, Arthur. Entonces, dice, she was found guilty, pues supongo que ya saben que guilty es culpable. Endangering. In danger. Endangering. Endangering, en este caso. Welfare. Son las dos palabras difíciles. Endangering, como poner en peligro. Importante saberla de todas formas, así sea de avanzada, es muy común. Y welfare, el bienestar. Palabras complicadas pero muy importantes. ¿Listo? Y vamos con la última. También una un poco larga, pero pues la mayoría ya sabemos el significado. Vamos a ver qué palabra complicada hay acá. Cheering up. ¿Listo? ¿Qué creen que signifique? Significa como de aplausos, como de bueno, nice. Pero cheering up es como de levantar el ánimo, animarte un poco. Entonces dice, right es como correcto, no derecho. Ya saben. Escuchamos, por eso vinimos, pensamos que ya sabes que podrías animarte un poco. Animarte un poco. Cheering up. Y si no entraste, y de ahí en adelante ya creo que solo la única palabra complicada, el resto ya, que venga, que llegaron los policías y están hablando sobre el asesinato de los subway, de los del metro subterráneo, los asesinados del metro subterráneo, ¿listo? Y ya, esas son las frases con las que vamos a trabajar. Entonces ya he terminado el primer paso, saber lo que significa. Ahora viene el segundo paso, que es saber escucharlas y saberlas pronunciar. Ahí, al escucharlas y al pronunciamos, vamos por partida doble. Vamos a mejorar el listening y nuestro vocabulary. Listo, ¿qué vamos a hacer ahora? Va a pronunciar la frase, las frases que estudiamos, la pronuncia la máquina. Yo la pronuncio lo más perfecta que pueda. Y segundo tú. Pronúnciala y por favor grábala. A tan pronto como la pronuncies, graba lo que dijiste en tu celular. Luego lo reproduces y miras qué tan bien lo dijiste.
Uno piensa muchas veces que lo pronunció bien, pero cuando uno se graba a sí mismo, escucha su grabación y la compara con la pronunciación correcta, cometemos muchos errores, se van a dar cuenta. Es muy importante que la graben, o si no van a quedar sesgos y ustedes van a pensar que la pronunciaron bien, pero no es así. Entonces, dice la máquina, yo la digo, la pronuncias tú y la grabas y luego la reproduces para saber si la dijiste bien. No continúes con la siguiente hasta que no la pronuncies prácticamente perfecto. It's day 18 of the garbage strike, with 10,000 tons of garbage piling up every day. Even the nicest sections of the city are looking like slums. It's day 18 of the garbage strike, with 10,000 tons of garbage piling up every day. Even the nicest section of the city are looking like slums. It's day 18 of the garbage strike, with 10,000 tons of garbage piling up every day. Even the nicest sections of the city are looking like slums. In other news, the building industry and landlords today expressed concern over the latest increase in heating oil prices. In other news, the building industry and landlords today expressed concern over the latest increase in heating oil prices. In other news, the building industry and landlords today expressed concern over the latest increase in heating oil prices. They're struggling, looking for work. These are tough times. How about you? Have you been keeping up with your journal? They are struggling, looking for work. These are tough times. How about you? Have you been keeping up with your journal? They're struggling, looking for work. These are tough times. How about you? Have you been keeping up with your journal? And finally, tonight, just when you thought it couldn't get any worse, authorities are saying the city is under siege by scores of rats. And finally, tonight, just when you thought it couldn't get any worse, authorities are saying the city is under siege by scores of rats. And finally, tonight, just when you thought it couldn't get any worse, authorities are saying the city is under siege by scores of rats. You see all this, the lights, the show, the audience, all that stuff? I'd give it all up in a heartbeat to have a kid like you. You see all this, the lights, the show, the audience, all that stuff. I'd give it all up in a heartbeat to have a kid like you. You see all this, the lights, the show, the audience, all that stuff? I'd give it all up in a heartbeat to have a kid like you. I heard about the beatdown you took. Fucking savages. It was just a bunch of kids. I should have left it alone. No. They'll take everything from you if you do that. All the crazy shit out there. I heard about the beatdown you took. Fucking savages. It was just a bunch of kids. I should have left it alone. Now, they'll take everything from you if you do that. All crazy shit out there. I heard about the beatdown you took. Fucking savages. It was just a bunch of kids. I should have left it alone. No. They'll take everything from you if you do that. All the crazy shit out there. I'm not supposed to have a gun. Don't sweat it, Art. No one has to know. And you can pay me back some other time. You know you're my boy. I'm not supposed to have a gun. Don't sweat it, Art. No one has to know, and you can pay me back some of their time. You know you are my boy. I'm not supposed to have a gun. Don't sweat it, Art. No one has to know, and you can pay me back some other time. You know you're my boy. Happiness is not a riddle when I'm listening to that big bass fiddle. Happiness is not a riddle when I'm listening to that big bass fiddle.
Happiness is not a riddle when I'm listening to that big bass fiddle. There now seems to be a groundswell of anti-rich sentiment in the city. It's almost as if our less fortunate residents are taking the side of the killer. There is now seems to be a groundswell of anti-rich sentiment in the city. It is almost as if our less fortunate residents are taking the side of the killer. There now seems to be a groundswell of anti-rich sentiment in the city. It's almost as if our less fortunate residents are taking the side of the killer. Yeah, the doctor said she had a stroke. Well, what I will say is, there's something wrong with those people. I am here to help them. I'm gonna lift them out of poverty, help make their lives better. That is why I'm running. And they may not realize it, but I'm their only hope. Well, what I will say is, there is something wrong with those people. I am here to help them. I'm gonna lift them out of poverty, help make their lives better. That's why I'm running. And they may not realize it, but I'm their only hope. Well, what I will say is, there's something wrong with those people. I am here to help them. I'm gonna lift them out of poverty, help make their lives better. That is why I'm running. And they may not realize it, but I'm their only hope. She was found guilty of endangering the welfare of her own child. She was found guilty of endangering the welfare of her own child. She was found guilty of endangering the welfare of her own child. Right, we heard. That's why we came by. We figured, you know, you could use some cheering up. So, hey, listen, I don't know if you heard, but the cops have been coming around the shop, talking to all the guys about those subway murders. Right, we heard. That's why we came by. We figure, you know, you could use some cheering up. So, hey, listen, I don't know if you heard, but the cops have been coming around the shop, talking to all the guys about those subway murders. Right, we heard. That's why we came by. We figured, you know, you could use some cheering up. So, hey, listen, I don't know if you heard, but the cops have been coming around the shop. Bien, y con esto acabamos. Es un curso intenso. Les recomiendo ver este video muchas veces. Créanme que les va a servir. Y nada, esta última parte lo que vamos a hacer es sencillamente escribir, hacer planas. Yo sé que muchos dicen, ah, es que yo entiendo muchas cosas en inglés, las palabras están en mi cabeza, pero no sé expresarlas, lo que decimos todos en cierto punto, pero no. Sencillamente es de esta forma es que las sacamos, pronunciándolas, escuchándolas y escribiéndolas. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Planas, sencillamente. Hagan planas de esta forma con todas las frases que hemos visto. Van a coger el Word en su computador o lápiz y papel, si lo prefieren, y empiecen a escribir la misma frase y hagan la plana varias veces hasta que se interiorice. ¿Listo? Con cada frase, así como en este ejemplo ahí, pongo cámara rápida, con cada frase, recuerden. Y bueno, chicos, eso es todo. Muchas gracias para los que llegaron hasta aquí. Recomiendo obviamente ver el Joker muchísimas veces. Vean cómo la ven en internet en inglés y con subtítulos. Si definitivamente no la consiguen, pues contáctenme a este correo o este es mi Facebook.
Yo podríamos cuadrar para yo enviarles la película. Además de eso, yo tengo todos los subtítulos organizados en un Excel para su fácil estudio y traducción, para que ustedes vean otros diálogos, tal vez otros les guste más, tal vez vean otras palabras que no entiendan y hagan este mismo ejercicio que yo hice. Pero esta vez, para contactarme y pasarles esa información, sí les pediría una colaboración voluntaria, ya que haciendo este video y toda esta investigación, pues me costó bastante, muchísimas horas y mucho trabajo. Entonces lo apreciaría. Si quieren la película como tal, en excelente resolución, con sus respectivos subtítulos en inglés y todo el Excel de los diálogos, contáctenme y cuadramos cómo hacemos. Y su aporte sería voluntario. Muchísimas gracias y hasta el próximo video.